Estudiantes de quinto y sexto grado de la Escuela Máximo Napoleón Valdelomar están preparando una obra de teatro en saludo al mes de la patria. Si estas no son suficientes para tomar esta acción, me retiro. Señor Gaiza, usted no puede abandonar esta sala. El destino de una nación se está discutiendo. La obra está basada en hechos históricos, en la que se narra la reunión y el debate de los próceres centroamericanos en el Palacio de Guatemala sobre la independencia de las cinco provincias hacia la corona española y la firma del acta independentista por cada uno de ellos. Empezamos a hacer un casting entre todos los niños, cuáles tenían la mejor actitud. Y pues resultaron estos chicos los más valientes y los más actos y aptos. Los niños llevan casi un mes perfeccionando el libreto, practicando los diálogos, los gestos y cada detalle de las distintas escenas. Nos han salido mejor, comenzamos un poco desordenados, pero ya nos vamos ordenando. Se trataba de cuando nosotros nos liberamos de los españoles, que ya no queríamos más abuso. Un poco difícil pues con el entrenamiento, pero sobre todo hay que saberse la historia. No es solo una historia simple, sino una historia de tragedias, pero a la vez una historia que ayuda a nuestra patria. En total son 12 los pequeños actores y actrices que darán vida a cada personaje de la independencia sobre el escenario del Teatro Municipal de Matagalpa. Yo soy narradora, yo narro toda la historia de qué pasó y los personajes. ¿Cuál va a ser tu papel en la obra? José Cecilio Valle. Miguel Arreinaga. Pedro Molina era un representante de la parte de la provincia de Guatemala. Nerviosismo, claro que sí, hay nervio, hay tensiones, hay pérdida de sueño hasta la vez también. La Escuela Napoleón dice presente en estas fiestas patrias y seguimos cambiando a Nicaragua. Cada día de ensayos es una nueva oportunidad para aprender sobre la costumbre de la época y el pensamiento patriótico de los que protagonizaron esta efeméride. Con imágenes de YesTV, en Matagalpa, Mario Lanzas, Lo que se vive.